Y cambiamos de noticias porque resulta que una mujer de 63 años, hombre, murió en un incendio ocurrido esa tarde en el barrio Modelo Sur. Doña Janet cuidaba a su nieto de 5 años en ese sitio en donde prestaba un servicio de parqueadero privado. ¿Qué fue lo que pasó con ella, Nicolás? Buenas noches. Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para todos los que nos ven a esta hora en City Noticias de las 8. Estos son los restos de esta casa que se vio afectada por este fuerte incendio que se presentó en las horas, más o menos al mediodía, aquí en el barrio Modelo Sur, aquí pegadito al sector de Las Cruces, cerca también a la cárcel La Modelo. Me acompaña el señor que es el encargado, el señor Hernando, de esto, que también es un parqueadero, además de que era una vivienda. Señor Hernando, ¿cómo fueron esos momentos de angustia? No, demasiado difíciles, pues incluso en ese momento uno no le queda tiempo de pensar en uno, sino en la responsabilidad tan grande que tiene uno con los clientes, porque esto es un parqueadero no público, sino particular. La señora Janet vivía en este lugar. ¿Qué pasó con la señora Janet? La señora Janet, pues ella se quemó, pero las quemaduras no fueron tan graves, pero ella falleció porque al llegar me comentaba un paramédico que al llegar al hospital le dio un paro cardíaco y después le dio otro, y eso fue lo que la llevó. Pues yo creo que producto pues de la alta tensión, del alto estrés que produce todo esto. Esto es muy difícil. Hablamos también con los vecinos de este sector que nos comentan que ellos también colaboraron para apagar estas llamas. Los vecinos son supremamente solidarios. Ellos, incluso gracias a ellos, no fue más grave la situación, porque mientras llegaron los bomberos, o sea, aquí hay varias fábricas de jeans y unas empresas, y todo el mundo voló con sus extintores, con todo eso, y se lograron, no se logró apagar, pero se lograron controlar mientras llegaron los bomberos, y por eso pues no fue tan grave la situación. ¿Sí? Muchísimas gracias, don Hernando. Lo invito a usted y a todos los televidentes a que vean el siguiente informe, donde mostramos lo que sucedió en este fuerte incendio que lastimosamente terminó con la vida de la señora Janet y que dejó sin cuidadora a un pequeño de tan solo 5 años. Un voraz incendio se presentó al mediodía en el barrio Modelo Sur. Las llamas consumieron gran parte de una vivienda y con ella la vida de la señora Janet, una mujer de 63 años que trabajaba como recicladora y que era la cuidadora de su nieto Dominic, de apenas 5 años. La señora la alcanzaron a sacar con vida. Lo que pasa es que parece que sufrió un ataque cardíaco o de los mismos nervios y falleció. El dolor de haberla perdido, porque pues realmente no esperábamos eso. Como le digo, la vimos por la mañana, ella siempre, a pesar de sus 63 años, muy activa, corriendo para recoger las bolsas de reciclaje, y de pronto ya no está. Los vecinos presumen que una chispa habría sido la causante del incendio. No, pues la preocupación es que pues yo vivo con mi madre ahorita, y pues nosotros somos hasta ahora que acabamos de llegar, entonces pues encontrarlas, tratar de buscar las cosas en su lugar y todo eso. En la vivienda funciona también un parqueadero privado. Imagínense, no es que uno no es de palo y uno siente, y sobre todo la responsabilidad tan grande que tengo yo con eso, porque eso no es un parqueadero público. Nosotros guardamos carros ahí de la gente confía mucho en mí, entonces afortunadamente pues si usted quiere entrar a mirar los carros no les pasó absolutamente nada. El señor Freddy tenía el triciclo donde vendía aromáticas y tintos en el parqueadero y ahora no tiene su herramienta de trabajo para los próximos días. Cuando al mediodía subo y me encuentro la sorpresa de que había habido un incendio y se me quemó la moto, se me quemó toda la materia prima. ¿Y ahora? Pues esperar a ver quién me puede ayudar para arreglar mis cosas. Si usted quiere ayudar a don Freddy, puede contactarlo al número 317-381-2068.